Seguimos, señores, con más en este día. Ay, 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 les recuerdo que hoy es martes. Hoy es martes. Martes 23. 23 de enero del año 2023. Digo 24. 23 de enero del 2024. Y estas son las noticias más interesantes de este día. La Sociedad Dominicana de Diarios se reúne con el gobierno para subsanar aspectos de la ley del DNI. Esta reunión se celebró en el Palacio Nacional y allá acordaron próximos encuentros para los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero. Le están planteando al gobierno todas las barbaridades que contiene esa ley que el gobierno dominicano ha promulgado. Y Diario Libre presenta una interrogante. ¿Quién es George Trevelyan, el artista que trabaja madera reciclada, detenido tras fumigación mortal? George Trevelyan, artista visual, es acusado de intoxicación mortal por fumigación en el Distrito Nacional. Este es el hombre que está preso. ¿Por qué? Porque se puso a fumigar, parece sin tener la experiencia de vida, y causó la muerte de dos personas. Una intoxicación mortal ocurrió después de un proceso de fumigación, cobrando las vidas de una madre y su bebé de pocos meses. Mientras tanto, el padre, otro hijo y la niñera de los infantes están luchando por sus vidas. La tragedia tuvo lugar en una torre ubicada en el exclusivo sector de Piantini, en el Distrito Nacional. Las autoridades arrestaron al artista visual francés Georges Trevelyan, quien es señalado como la persona responsable de fumigar el apartamento en la Torre da Silva 3, con un producto que se gasificó y se extendió a la residencia de las víctimas. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dio a conocer esta información y mencionó que la detención de Trevanet se llevó a cabo en el sector La Julia del Distrito Nacional. Según sus propias publicaciones en redes sociales, Georges Trevelyan ha vivido en República Dominicana desde el 1987. Él se ha sentido cautivo o cautivado por el color del Caribe insular y la humanidad de sus habitantes. En cada una de sus creaciones ve en los restos de la madera un reflejo de la identidad dominicana y rinde homenaje a la cultura del país. Desde el punto de vista compositivo, aunque sus maderas no sean joyas, Georges Trevelyan sigue las pautas esenciales de la orfebrería. Desde los reflejos del mar o el cielo caribeño, los bosques dominicanos o los colores del carnaval, desde los ocres telúricos de nuestras tierras hasta la textura de sus bosques, reflejando la ausencia más íntima de nuestras raíces. En sus propias palabras, dice él, mi trabajo consiste en crear muebles, escultura y bajorrelieves con la madera vieja pintada de las casas antiguas,
con sus marcas de desgastes y tonos de antaño sublimados por el paso del tiempo, ilustrando la vida cotidiana y cultural de generaciones pasadas, señala en su historia este artista que hoy está preso por esta fumigación. A raíz del trágico suceso, el doctor Alejandro Báez, experto en salud pública, reiteró la necesidad que tiene el país de un centro de información toxicológica. Dijo que la creación de este centro es esencial para abordar tres componentes interrelacionados: salud, economía y seguridad nacional. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con este artista francés que está cogido y mal cogido por esta intoxicación. Desde 2014, Salud Pública cuenta con una guía de atención para intoxicaciones por plaguicidas. Las manifestaciones frecuentes de envenenamiento son fatiga, náusea, cefalea, vértigo, mareo, sed, tos, dificultad para respirar y taquicardia. Ahí están los síntomas que se sienten cuando hay problema con estos productos tóxicos. Pepe Vila sale del puesto del comisionado de la reforma de la Policía Nacional. La reforma policial en la República Dominicana se analiza desde el año 2022. Señores, se atraparon en República Dominicana un prófugo italiano acusado de ser de la mafia calabresa. Leandro Ferro, de 38 años, nacido en Calabria, es requerido por las autoridades judiciales de Italia mediante una notificación roja de búsqueda y captura internacional. Atrapado está este italiano. Mayoría de países del Caribe rechaza el pasaporte dominicano. República Dominicana se encuentra en el puesto 68 de los países con mejor acceso a otros estados sin necesidad de una visa de turistas. Procompetencia tiene varios procesos de investigación por corrupción en compras públicas. Autoridades buscan notificar y modificar la ley de defensa de la competencia en República Dominicana. Señores, y continúa en Haití la protesta que exige la salida de Ariel Henry. Este lunes se reportaron 3 muertos y varios heridos en esas manifestaciones que se dan allá en Haití. Ay, Abinader tilda de hipocresía rechazo de partidos a la ley del DNI. Cuando el proyecto de ley que crea el DNI se debatió en el Congreso, los legisladores opositores dieron el visto bueno a la pieza. Dieron el visto bueno a la pieza que ya fue promulgada por el gobierno de Luis Abinader. Entonces, esto es lo que le molesta a Luis Abinader, que esos partidos que le habían dado el visto bueno a la pieza en el Congreso, hoy están protestando por la aprobación de esta ley.
A esos opositores, el presidente Abinader les recordó que la ley fue aprobada en consenso por todos los partidos en el Congreso, donde la pieza duró 2 años en debate. Entonces, los mismos que lo aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en la Cámara de Diputados diciendo que la aprobarán, ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo, dijo el jefe de Estado en su programa, la semanal. En ese sentido, a esos políticos les indicó: dejemos esa politiquería, esa hipocresía, expuso que cualquier preocupación que tengan, incluyendo al sector de la prensa, será atendida. Eso esperamos, que se atienda la preocupación que hay con esta ley Abinader, que es dictatorial, que se atienda. Presidente Abinader explica la salida de Pepe Vila de la reforma policial. No explicó nada, no dijo nada. ¿Qué fue lo que explicó? No dijo nada. Nada, pero nada. Lo que dijo fue que salió el día 15 y que van a buscar otro. Y que él va a seguir colaborando como asesor, como sea. O sea, lo que está diciendo Abinader es que a Pepe Vila le van a dejar un salario. El gobierno le va a mantener su sueldo. Lo que tenemos que ver es si se lo mantienen igual. Sí, eso es lo que hay que seguir. Hospitalizan en Santiago a representante de República Dominicana en certamen Miss Mundo 2024. Muere Dexter Scott King, hijo del reverendo Martin Luther King Jr. WhatsApp facilitará la búsqueda de contactos. El megalodón no fue ni tan grande ni tan monstruoso como lo pintan en las películas. Consejos para encontrar el equilibrio interior. Eso dice que tiene Diario Libre. Pero yo le voy a decir una cosa. El mejor consejo usted lo consigue poniéndose en las manos de Dios. Ese es el mejor consejo que usted puede encontrar para el equilibrio interior. Pruébelo y verá. Pruebe a Dios y verá. ¿Cómo usted lo prueba? Llegue a Él. Él está esperando por usted. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en esta entrega del Puerto TV en Noticias. Antes de finalizar, déjenme informar que el próximo jueves a las 6 de la tarde, aquí en el Puerto TV, hay una encuesta. En vivo a las 6 de la tarde, la encuesta sobre la alcaldía de Villa Altagracia. ¿Cuál es su candidato a alcalde y cuál es su candidato a regidor? Eso es este jueves a las 6 de la tarde en el programa En Política, por aquí, por el Puerto TV. Gracias, señores, por su sintonía. En breve viene el programa En la Biblia. No se lo pierda. Thank you.